Ya llegó el cadáver. Doctora Clavel, ¿qué pasó? Se encontró el cadáver con heridas en el cuello por instrumentos punzocortantes. Tráigame los resultados. Definitivamente es un asesino serial. Sin duda alguna, todo es igual. ¿Aquí? Sí, y no pienso hacerlo. Pero por Dios, este es el asesino serial más peligroso en décadas y nadie puede atraparlo. Claro, excepto tú. ¿Retirado? Sí, pero estoy retirado. Por favor, William, sabes que te necesitamos. Es una orden policial. Está bien, tomaré el caso. Pero que sea la última vez. Hola, ¿qué haces? Hola. Oh, esta mujer, qué interesante. ¿Qué saben de ella? Pues, casi nada, que es una asesina. Oh. Casi nada, de hecho. Es muy difícil de atrapar. Y todavía más de rastrear. ¿Sabes lo que hace? No, ojalá lo supiera. Sería más fácil el trabajo. Pero hay algo en esa mujer que es fascinante. ¿Fascinante? Por el hecho de matar, o al menos ella te es atractiva. Tal vez, si ella no fue una psicópata asesina, me agradaría conocerla. ¿Estás obsesionando con la mujer que supuestamente tienes que atrapar? No es eso. Solamente olvídalo. Está bien, ven a invitarte a comer. ¿Aceptas? Oye, no tienes tiempo para tu mejor amiga. Me gustaría, pero tengo que ir con Brian. Por una nueva evidencia y después tengo que quedarme a analizarla. Sí, claro. El trabajo primero. Pero es casi imposible vigilar todos los cabarets, casas de citas y prostíbulos de la ciudad. Además, es exagerado buscar en las calles a una mujer con flores y una máscara. ¿Pero por qué asesinará? No creo que mate por amor, ni que sea un crimen pasional. A veces no podemos siquiera pensar los motivos ocultos que mueven el odio y los sentimientos humanos. Tal vez, de alguna retorcida manera, ella trata de eliminar sus penas de esa manera. Tú no me lo quitarás. William es solo mío. Examina el tipo de cuerpo.
Daddy, hay una nota. Hay una nota. ¿Qué dice la nota? Te espero en el Hotel Leonístico a las 8:30 de la tarde. No faltes.